Bueno, nosotros como comunidad y como líder comunitario podemos decir algo que ya usted no reconoce. Nosotros tenemos aproximadamente 2 meses con el sector Villaverde paralizado. Y cuento hoy, y cuento mañana, y un material que, como ustedes podrán ver, cada vez que llueve, el agua se lo lleva. Entonces, de anestesia, ya nosotros estamos hartos. De que no hablen mentira, también. Yo lo que me pregunto, nosotros no nos vamos a intimidar con las autoridades, con la comandancia militar que mandaron para acá arriba. Si así fueran cuando cometen un crimen, si así fuera cuando cometen un robo, esta provincia y toda la provincia de la República Dominicana no hubiera un crimen, no hubiera un robo. Porque a los 10 minutos de nosotros manifestar nuestro derecho, nominaron nuestra comunidad de policía. Nosotros le decimos que nosotros no tenemos miedo y nadie nos va a callar la boca. Es un derecho por ley que nos corresponde y exigimos nosotros. ¿Tú crees que es justo que en la salida de Nagua estén tirando asfalto sobre asfalto? Y miren ustedes cómo están las calles de nuestra comunidad. Que la gobernadora dice que está pago este proyecto. Y el ingeniero dice que está paralizado por dinero. Entonces, ¿cuál es de los dos que está hablando mentira? ¿El ingeniero o la gobernadora? El ingeniero dice que si le dan dinero, él trabaja. Entonces nosotros nos indignamos cada día más y le hacemos saber que lo que se llama CAIPI, CAIPI y la escuela, los profesores entran el día primero y la clase reanudan el 19. No hay clase, no hay CAIPI, no hay NAIPI. Nosotros no somos muchachos y estamos cansados de que no hablen mucha mentira. Yo no entiendo bien la situación de esta calle porque estos son movimientos relámpagos que lo hacen esta gente. Entonces lo que sí yo vine y le dije que aquí hay gente enferma, que la goma no la prendan ahí, yo le dije, porque hay gente enferma. Entonces, gracias a Dios ellos obedecieron, pero esto no tiene ni fin ni nombre, porque esto es una cosa que no se lo avisan a nadie y le dicen que es lo que van a hacer. Y gente enferma por aquí, ahí la señora mía, una señora que está enferma. Está enferma, sufre de azúcar. Sufre de osteoporosis y todos los problemas se vienen a tirárselo a uno al barrio. Estamos desesperados con los niños para la escuela, la persona adulta. Si ustedes observan y enfocan, es algo desesperado que tenemos aquí. Aquí cuando llueve no se puede estar. El alcantarillado se sube. En la calle no se puede. Los niños para pasar a la escuela. Tú lo ves que es cuidando que nos llevan los padres. Aquí hay que hacer algo, estamos desesperados. No es con la policía que nosotros queremos que vengan aquí a negociar. Es con las autoridades que vengan a negociar, porque la policía no va a arreglar esto. Que traigan las autoridades, nosotros no queremos policía. ¿Qué tiempo tienen ustedes, papá, en esta situación así? Más de 3 años. Luchando y dando tregua. Ya no se va a dar tregua, ya se va a actuar. Comenzamos a actuar y estamos actuando. ¿Cuál es el nombre suyo? Jacobo de la Cruz. Pues,